ustedes vean que nos estamos pareciendo a países desarrollados. Aquí no ha pasado nada extraordinario, excepto el deslizamiento de un miembro de la Policía Nacional en una motocicleta. Y en el lugar se presentaron entre 4 a 5 unidades de la Policía Nacional y más de 15 miembros. Así es en los países desarrollados, para los que piensan que estamos en una selva. Estamos progresando, Tiene mucho que ver con la iniciativa del gobierno y ponerle recursos en las manos a la Policía Nacional.